Mi mamá solía contarme una historia sobre la tortuga y la liebre. Verás, la liebre era una gran idiota, porque era muy presumida. Decía que nadie era más veloz que ella. Y bueno, era cierto, porque en todas las carreras la liebre siempre ganaba. Todo el bosque toleraba esa mierda. Cada día, sin parar, la cabrona corría y corría para presumir más. Así que la tortuga pensó, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Y la liebre se rió de ella. Dijo, será divertido, vamos a correr. Y ¡pum! La liebre dejó a la tortuga tragando el puto polvo. O sea, la dejó muy atrás, es obvio. La liebre siempre gana, pero quiso dar un espectáculo para verse bien. Así que paró y decidió echarse a dormir. Durmió más tiempo del planeado. Y cuando despertó, ¿qué carajo? Supo que estaba jodida. La liebre se fue a toda máquina, pero era tarde porque la tortuga ya había cruzado la línea de meta y la multitud se volvieron locos, carajo. Luego esa noche, la tortuga estaba cenando con su familia. Y le contó a sus tortuguitas cómo lo hizo. Les dijo, no se rindan jamás. Siempre sigan adelante. Y podrán lograr cualquier cosa. Pero alguien tumbó la puerta. Era la liebre. Y tenía un martillo. Primero aplastó a su esposa e hijos para que la tortuga los viera morir. Y luego fue su turno. Y cuando la familia entera quedó hecha a pedazos, se sentó y se comió toda la cena. Hasta el último bocado. Porque la liebre siempre gana. ¿Tu mamá te contó esa historia?